Mi gente, estamos aquí. Vine a buscar unos ánodos a la Honda Marín y estaba hablando con CJ si los tenía en stock y vine porque estoy trabajando, tengo el bote fuera del agua. Y me encuentro con este trabajito. Miren esto, mi gente. Miren esto. Este trabajito. Bote. ¿Es this Coast Guard or private? Oh, they got a Coast Guard auction? Yeah, I got it for him like 4 months ago. So, mi gente, miren estos botes por dentro. ¿Cómo están? Ellos le están haciendo el rigging completo. Este bote tiene la capacidad de hacer rolling y se endereza. Y miren, tienen los dos ondas, pero tiene un 50 en el medio para un tiller, que es como un spare. Así que está tremendo esto. Y están haciendo el rigging completo a la embarcación. Any engines in stock right now? Yeah. Are they there? What's that? You have them there? Yeah. Okay, let me go there. Oh, they're in the front. But you got connectivity through the store, right? No, wish we did. Shit. Bueno. Are you good for a second, Dad? Am I? Yeah. I'll get out from underneath there. So, estamos aquí. Tienen motores en stock. Gente, tienen motores en stock. Tienen 250, tienen motores 200, 150. Y estamos aquí. Tienen el taller completo. Y ya saben. Vamos a ver el bote este por detrás. Enseñándolo un poco. Man. Under the boat. Boat. How you doing, man? Good. Doing good? You? Everything good? Good, yeah. How you like that, huh? That's a good idea. That's what I was telling in the video. This is a spare. That's not a spare. That's going to be an air compressor. It's going to go on the outside on the prop comes off, and an air compressor hydraulic drive goes. Oh, nice. We just put the prop on to make sure it wasn't going to overheat. Okay. Bueno, familia, hablamos. Seguimos en contacto. Saludos.